Hola, mi nombre es Flor y en el siguiente video vamos a hallar la caída de tensión V1, la caída de tensión V2 y el voltaje total del circuito. Podemos observar que la fuente de alimentación E aún es desconocida su valor. Aquí tenemos un circuito en serie, el cual tiene tres resistencias. La primera resistencia es de 2 ohms y tiene una caída de tensión de 8 voltios. La segunda resistencia es de 4 ohms con una caída de tensión V1, es decir, desconocida, y la resistencia de 6 ohms una caída de tensión V2. Aquí hay que recordar lo siguiente: en un circuito en serie, el voltaje se va a dividir entre los elementos conectados. Es decir, en este caso, el voltaje total en circuitos va a ser repartido entre cada una de estas resistencias, es decir, va a haber una caída de tensión, lo cual es lo contrario a un circuito en paralelo, el cual el voltaje entre los elementos es el mismo. Pero sin embargo, aquí en los circuitos en serie, la corriente no se divide, la corriente es la misma en cada elemento. ¿Por qué? Porque la corriente que sale de la batería va a circular. La misma corriente que circule por un elemento va a circular por el otro elemento. Es decir, aquí este cable está conectando a las tres resistencias y la corriente que circule por ese cable va a ser la misma que circule por cada resistencia. Entonces nos conviene para poder obtenerla, primeramente recordemos lo siguiente. Recordemos que la corriente se obtiene con la ley de Ohm dividiendo el voltaje entre la resistencia. Entonces aquí lo que necesitamos es obtener la corriente para así ahorita obtener la caída de tensión en V1 y V2. Entonces aquí tenemos esos dos datos, voltaje y resistencia. Entonces vamos a obtener la corriente con estos dos datos que es 8 voltios y 2 ohms. Es decir, la corriente que circule por esa resistencia de 2 ohms va a ser la misma corriente que va a circular por las demás resistencias, porque es un circuito en serie como acabo de mencionar. Entonces, I es igual a V, que es 8 voltios, entre 2 ohms. Hemos obtenido la corriente que circula por la resistencia de 2 ohms, como es en serie, va a circular por las demás resistencias. Una vez sabiendo que por cada una de estas dos resistencias va a circular también 4 ohms, vamos a utilizar la siguiente formulita, que es la ley de Ohm, pero ya con un despeje. I por R. V1 es igual a I, que son 4 amperes, perdón, por la resistencia, que es 4 ohms. Una vez esto multiplicamos es 16 voltios. Es decir, que aquí V1 tiene una caída de tensión de 16 voltios. Ahora, V2. V2 lo vamos a hacer con la misma fórmula. V2 es igual a I por R. V2 es igual a. Se me dificulta un poco. Si se dan cuenta, disculpen el desorden, pero estoy grabando y al mismo tiempo estoy escribiendo. Mi hermanito ya no me está ayudando a grabar ahorita, pero bueno. Entonces, V2 es igual a I por R. La corriente que circula por aquí también son 6 amperes. Entonces, perdón, 4 amperes. 4 amperes por R, que es 6 ohms. Entonces, V2 es igual a 24 voltios. Ya tenemos la caída de tensión V2, la caída de tensión V1. ¿Y cuál es el voltaje total? Pues la suma de las tres caídas de tensión. La primera caída de tensión son 8 voltios. La segunda caída de tensión son 16 voltios. Ahí van 24. Y la tercera caída de tensión son 24. Entonces, el voltaje total, la fuente tiene 48 voltios. Esto es todo y cualquier duda me escriben.